eso es lo que pretendo yo expresar aquí hoy, los sentimientos, porque precisamente quizás yo sea quien menos ha puesto en esto y por lo tanto el menos indicado para hablar. Hay muchísima gente que ha puesto mucho en esto, económicamente, a nivel de trabajo, de esfuerzo, de implicación y sobre todo de sentimiento, que es lo que mueve todo este tipo de iniciativas. Es un día importante para nosotros, para nuestro pueblo, y evidentemente yo como alcalde pues no tengo más remedio que estar agradecido a José María de manera sincera, a su familia, que lo estoy viendo por aquí, y sobre todo también orgulloso de que Marmolejo tenga esta posibilidad de generación de empleo y de riqueza. José María viene a verme a mi despacho hace ya bastante tiempo, un par de años, con su abogado. Le preguntaba, digo, usted, aquel que vino contigo, ¿quién era su abogado? Y venía pensando en invertir en Marmolejo, concretamente en este edificio, como en una residencia, lo iban a transformar en residencia. Tuvimos una conversación que dio pie a otras conversaciones mucho más extensas, y no sé si eso es una cuestión de defecto profesional de los políticos, acabé engañándolo, ¿no? O por lo menos embaucándolo, en el buen sentido de la palabra. El caso es que cuando continúo hablando con José María, plantea que efectivamente va a apostar por el hotel, va a apostar por Marmolejo y va a apostar por hacer una inversión como la que ha hecho. Una inversión que genere empleo, como decía, y que genere riqueza. Fijaros lo que significa esto para Marmolejo, un municipio que antaño llegó a tener hasta 10 hoteles, que estaban, digamos, justificados, sustentados con el balneario, con esas aguas minero-medicinales, y que a lo largo de la historia, por los diferentes avatares de la misma, pues desembocó en que nos encontrábamos huérfanos de una infraestructura de este tipo. Ha tenido que venir José María, ha tenido que apostar por Marmolejo desde la perspectiva del sentimiento, porque evidentemente, y aquí hay gente del sector empresarial, cualquiera que tenga que hacer un balance o tenga que hacer un estudio de costes sobre si algo es rentable o no, yo creo que un hotel en un pueblo de 7.000 habitantes, con una bonita historia, con un mejor presente y con un futuro esperanzador, quizá no sea la inversión, digamos, más rentable. Pero ahí es donde hay que suplir eso con ese sentimiento. Y eso es lo que yo me gustaría destacar de José María. El sentimiento y la fuerza que le ha aplicado a un proyecto de este tipo. Un proyecto complicado, como todos conocéis. Y un proyecto que viene aparejado también a la forma de trabajar desde hace muchos años en este pueblo. Desde el equipo de gobierno, evidentemente, que yo represento. Nosotros cuando llegamos en el 2015, le decía yo a los vecinos y vecinas de Marmolejo, una situación complicada como en todo el mundo, como en toda España, ¿no?, que teníamos que trabajar para recuperarnos y para cuando la situación mejorara, que estuviéramos en la mejor de las situaciones para poder aprovechar las oportunidades. ¿Y eso qué significaba? Pues en el aspecto turístico, por no extendernos ninguna otra cuestión, significaba que teníamos que tener, por ejemplo, el balneario en perfecto estado para que pueda ser visitado, para que pueda ser un elemento que viniera a sumar. A sumar a alguien que, evidentemente, José María viene a hacer negocio, pero que cree y que se imbuye en lo que significa la historia de Marmolejo. 101 años, cumple este edificio el día 3 de mayo. Queríamos que el año pasado se inaugurara. Queríamos que esto se hubiera producido en su centenario. Evidentemente, por las circunstancias de los papeles, de los dineros y de los líos, al final no pudo ser. Pero bueno, casi un año después conseguimos, José María, que Marmolejo vuelva a sentirse orgulloso de su presente y sobre todo de su futuro. Porque evidentemente del pasado estamos más que orgullosos los marmolejeños y las marmolejeñas. Yo termino simplemente, José María, dándote las gracias públicamente, dándole las gracias a todo el que ha participado y a todo el que ha colaborado, pero permíteme que también se las dé de manera especial a tu familia, porque sé que han sido sufridores y lo serán de aquí en adelante en este gran proyecto que no tiene ninguna vinculación hasta hoy sentimental con Marmolejo, pero que estoy seguro que a partir de ahora vamos a forjar una relación que hará que os sintáis marmolejeños y marmolejeñas. Y te animo, de una manera como yo suelo muchas veces cuando hay dificultades, trasladar a los compañeros y las compañeras o a los vecinos de este pueblo. Trabaja y mira hacia adelante, con fuerza y con ánimo, porque al final ese es el resultado de todo, el cómo se hagan las cosas, no cómo salgan. Con cariño y con corazón, que es lo que le has puesto tú a José María, a tu hotel, José María. Muchísimas gracias. Es verdad que yo la primera vez que pisé Marmolejo fue el día que vine a ver el edificio. Y desde ese día, pues han pasado casi 2 años y me enamoré prácticamente del edificio, de lo que podía dar. El proyecto era otro, era una, aunque a Rafa Valdivia le moleste, era una residencia de ancianos, ¿vale? Lo que pasa es que luego vi otras posibilidades y tras mucho tiempo, que solamente hay pocas personas que sepan lo que yo he sufrido por este edificio, aquí hay personas que lo saben, como Luis Pineda, Frank, que es mi abogado que no ha venido, Anastasio, mi fiel compañero que está por ahí,
que desde primera hora sabe todo, y sobre todo mis padres, ¿vale? Cuando eres joven no te das cuenta de lo que son los padres. Y es triste que te des cuenta cuando tienes ya bastante edad. Yo me he dado cuenta hace tiempo, ¿no? Lo que pasa es que ahora, pues cuando yo creo que lo quiero transmitir a mis dos hijos. José María, Gloria, lo que diga papá y mamá, hay que hacerle caso, porque es por vuestro bien, ¿vale? Aunque me veáis muchas veces que no esté en casa y que no esté con ustedes, que sepáis que es por vuestro bien. Tengo una responsabilidad. Soy ustedes y es el trabajo, ¿vale? Yo quiero dignificar Marmolejo. Desde que me contaron la historia, pues la verdad que me enamoré. La agua del balneario, las tres fuentes, y todo eso quiero recuperarlo con la mayor dignidad posible y con el mayor trabajo que podamos dar. Por eso queremos recuperar la figura del médico de la clínica, que está aquí el doctor Alonso, que me acompaña, y Marisol, la coordinadora, que son los futuros doctores y coordinadores de nuestro proyecto. A ver, doctor Alonso, a ver dónde está, aquí. Y Marisol, ahora me gustaría presentar a todo el equipo, porque yo, aunque sea la figura, yo tengo la costumbre de que yo no soy nada sin mi equipo, ¿vale? Y mi equipo somos todos. Aunque yo sea la persona visible, yo no sería nada sin todos los que me rodean, ¿vale? Lo primero, agradecer a mi padre y mi madre el apoyo. Mi padre es más sufrido conmigo, ¿vale? Porque todo lo que aprendí lo aprendí, ¿eh? Hasta a trabajar tanto, ¿vale? Entonces, pues, le estoy eternamente agradecido. Mi madre es una persona un poco más fría, pero sé que me quiere con locura. El día de hoy me la da mi hermana Gloria, que es mi hermana Gloria, mi hermana Verónica, que me ha mandado un ramo de flores, que creo que es la primera ramo de flores que recibo en mi vida. Y nada más. Por lo demás, muchas gracias a todos y os voy a presentar a mi equipo de trabajo, ¿vale?